maestra Verónica Martínez, directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Carter Chiborowski, director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Asimismo, agradecemos la presencia de los miembros del Consejo de Educación Superior del Centro, Asociación Civil. La maestra Laura Chinchilla Miranda fue la primera mujer en acceder a la presidencia de Costa Rica y la quinta presidenta de un país en toda la historia de América Latina. Es también maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown. Trabajó como consultora en materia de administración pública para diversas organizaciones internacionales, con las que colaboró en distintos proyectos y estudios implementados en América Latina y África. Entre aquellas entidades figuran la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Asimismo, es fundadora de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía del Tecnológico de Monterrey, la cual tiene como objetivo generar un espacio público y abierto que convoque a la reflexión colectiva sobre los principales retos y dilemas que enfrenta la democracia en América Latina. Sin más, cedo la palabra a la maestra Laura Chinchilla. Gracias, me escuchan, ¿verdad? Está funcionando bien. Muchísimas gracias, es para mí un verdadero honor, una vez más, ser parte de una actividad organizada por el Instituto Tecnológico de Monterrey, en esta ocasión, con la particularidad, para mí muy feliz, de poder estar en Querétaro, la primera vez que lo visito, a pesar de que son muchas las veces que ya he visitado México, otros campus del tecnológico, pero por alguna razón, claro, ya nos habíamos quejado, no me habían traído a Querétaro. Agradezco muchísimo la invitación, señor director, y por supuesto a todo el conjunto de profesores que se han hecho cargo de esta visita, que me han apoyado hasta para salir debajo de la puerta de los servicios sanitarios porque me quedé encerrada. Ahí tuve algunas brigadas que me ayudaron a salir de esa trampa en la que caí. Les agradezco mucho y muy particularmente quiero agradecerles a los estudiantes quienes han sido finalmente los responsables de hacer posible la logística, la organización y la convocatoria que hoy nos tiene aquí juntos. Y vamos a ver, en realidad pues la idea es hablar de temas que no son comunes todos, independientemente de la edad, los que estamos aquí. Pero de alguna manera también cada vez nos son más comunes a los miembros de distintas sociedades, que son los temas que tienen que ver con liderazgo, con democracia, con ciudadanía. La mayor parte, por supuesto, de mis reflexiones estarán fundadas en la realidad latinoamericana, mucha de la cual ha sido parte de mi experiencia vital. Pero no tenemos por qué sujetarnos y limitarnos a América Latina, y en la segunda parte de este encuentro, en donde ustedes serán los protagonistas, comentando, preguntando, pues podemos ir mucho más allá de algunas de las reflexiones que yo pienso hacer de manera introductoria. Y quizás empezaría por compartirles una de las anécdotas más recientes que viví, ya no como presidenta, sino fuera de la presidencia, y es que me correspondió encabezar la primera misión de observación electoral que visitaba un proceso electoral en Estados Unidos. Esto por cuanto, pues, de alguna manera, los estadounidenses nunca habían considerado importante ni necesario que otros llegaran a ver cómo operaban sus procesos electorales, y entonces nunca se había tenido la oportunidad de ir. Por primera vez, el gobierno entonces de los Estados Unidos invitó a la Organización de Estados Americanos y tuve la verdad que la gran fortuna, porque fue una coyuntura muy importante para todos los que estamos aquí y más allá, me
tocó, por fortuna, encabezar esa misión. No tengo que contarles porque ustedes fueron parte de quienes dieron en vivo directo toda esa historia de ese proceso electoral tan particular que cerró hace exactamente un año. Pero por supuesto que todo alineaba en la dirección de que el candidato o la candidata triunfadora iba a ser otra. Recuerdo cuando tan solo unas 48 horas antes visitamos las instalaciones del Partido Republicano y cómo se respiraba de verdad un aire tan sombrío que confirmaban con sus actitudes la derrota que estaban esperando. La misión, por supuesto, había sido articulada con mucha gente, habíamos visitado varios de los estados para recabar información y en las últimas horas habíamos estado concentrados en Washington visitando los estados aledaños de Virginia, Maryland y demás. Pues bueno, viene el día de las elecciones, nosotros teníamos, lo que se acostumbra en este tipo de misiones, que preparar un informe preliminar para darlo a conocer a los miembros de la prensa al día siguiente. Y de alguna manera también nosotros teníamos las líneas echadas en alguna dirección, no por parcialidad, sino que simple y sencillamente estábamos adelantando trabajo. Cuando por ahí de las 10 de la noche empezó a cambiar el signo de lo que se esperaba, ya empezó a ser muy claro que no era lo que se había predicho en las distintas encuestas y monitoreos de opinión pública, pues vaya, simplemente empezamos a hacer una revisión del informe, terminamos muy tarde esa noche y me fui caminando hacia el lugar en donde yo me hospedaba. Cuando iba caminando por las calles de Washington, en Washington casi 90% de la gente votó por el Partido Demócrata, recuerdo ver a cantidades de jóvenes así como ustedes. Washington es una ciudad muy universitaria, por lo menos está la Universidad de George Washington, de Georgetown, American University y muchas más. Y recuerdo, de verdad que me impresionó mucho ver tantos jóvenes, todavía deambulando, si puedo llamarlo de alguna manera, por las calles de Washington, todos ellos en grupo, algunos llorando, llorando por lo que habían sentido. Había sido un resultado totalmente contrario a sus aspiraciones y a sus apuestas. 2 días después, llegó a dar mi curso en la Universidad de Georgetown y entonces le pregunto a los muchachos, un poquito más recuperados, ¿no? Y les pregunto qué se había ido a votar. Y cuando levantaron la mano, no llegó ni un 50% quienes habían participado en ese proceso electoral. De alguna manera, esta anécdota en relación con las elecciones de los Estados Unidos me recordó mucho de lo que ya se estaba viviendo en otros procesos, ya sea referenciales o electorales, y que de alguna manera también en algunos momentos hemos vivido aquí en América Latina. Es decir, el hecho de que a pesar de que consideramos que pueden ser procesos importantes, no estamos decididos o no estamos comprometidos con adoptar las decisiones y las obligaciones más básicas que en este caso se trata de hacer valer el voto. Por supuesto que la actitud de los estudiantes se justificaba, pero como yo les hacía ver, aquellos que antes no iban a votar porque de alguna manera eran los supuestos perdedores de los procesos de internacionalización y globalización, como despectivamente los llamó la candidata, los deplorables, decidieron castigar al sistema yendo a votar como quisieron y lo consiguieron. Pero lo más paradójico es que aquellos sectores que han venido ganando con el sistema, particularmente quienes tienen el gran privilegio de tener acceso a educación de gran calidad, porque alguien que va a estudiar a Georgetown, alguien que viene a estudiar el tecnológico, vaya, es alguien privilegiado, esos también decidieron castigar al sistema a su modo, en el caso de ellos, no yendo a votar, con la paradoja tan absurda que esos resultados más bien
inteligencia año con año, hace una valoración sobre el estado de la democracia en el mundo. La revista The Economist el año pasado dijo que el 2016 había sido un año de recesión democrática. Cuando vemos esos indicadores, que también no digan mucho para ustedes numéricamente hablando, lo que me interesa es que observen cómo hay caídas, sí, de decimales, porque así se mide por ese tipo, digamos, de parámetros que tiene la unidad de inteligencia del Economist, pero ustedes verán que ahí donde hay una tendencia a una caída en una década de 2006 al 2016 por regiones, son precisamente en aquellas regiones que antes llamábamos países centrales, países desarrollados, y a donde más bien hay una leve tendencia o a mantenerse o a mejorar es en las regiones periféricas o países en vías de desarrollo. ¿Qué en el fondo nos está reflejando esta información? Que los problemas de la democracia, como nunca antes, se han vuelto globales. Que aquellos problemas que antes consideramos eran exclusivamente nuestros, ya no necesariamente son nuestros. De hecho, yo a veces presumo de que si hemos sido exitosos en algo los latinoamericanos, es en exportar el populismo. No sé si compartirán conmigo eso, pero antes creíamos que era un producto exclusivo de América Latina, y ahora vean ustedes que esas regiones a donde más está cayendo la calidad de la democracia, como América del Norte o Europa, tanto oriental como occidental, pues uno de los elementos que explican ese deterioro en la caída de la calidad de la democracia es precisamente la calidad de los liderazgos. Sin embargo, más allá de esas tendencias que nos recuerdan en consecuencia que mucho de lo que vamos a estar conversando esta tarde no nos es exclusivo, ni nos es solamente, digamos, no es ajeno a otras regiones, a pesar de eso, es importante también subrayar que América Latina sigue siendo la región con mayores niveles de insatisfacción hacia su democracia. Un 35%, 37% de acuerdo a un análisis comparado que para el año 2015 nos ofreció el Latinobarómetro, en donde pudimos de alguna manera analizar el comportamiento desde el punto de vista de opinión pública de varias regiones del mundo. ¿Qué hace que en América Latina haya tanta insatisfacción en términos relativos con la democracia? Esto me devuelve a unos 10 años atrás, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo su primer informe sobre la calidad de la democracia en América Latina. Fue un estudio muy detallado. Pero ya entonces, y quizás para mí fue la frase que más me llamó la atención, el PNUD nos advertía de las tendencias que se observaban. Y entonces nos decía, en este momento hay un descontento en la democracia. Tenemos que cuidarnos, subrayaba el PNUD, para que ese descontento en la democracia no se convierta en un descontento con la democracia. Bueno, desafortunadamente tenemos que aceptar que no supimos leer esa advertencia, de que no hicimos quizás todo lo que pudimos haber hecho, porque al día de hoy podemos decir que lo que está pasando en América Latina ya no es solamente descontento en democracia, sino un descontento, una desafección con la democracia, con las instituciones que la conforman y por supuesto, por sobre todo, con la política. Cuando preguntamos qué piensa la gente de las distintas instituciones, la institución por excelencia de una democracia, que es el Parlamento, es el que sale peor parado. La gente siente que no le representa, que representa a los privilegiados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vayamos un poquito más allá y veamos cuáles pueden ser algunas de esas razones asociadas a ese gran desafío que tenemos en la región de reencontrarnos con la democracia. Ese mismo estudio que yo les mencionaba, el estudio del PNUD, hacía también una importante reflexión, y es que decía que estábamos
estamos empezando a ver una nueva generación, nuevos sectores sociales, que por lo demás se venían empoderando, en tanto veníamos viendo un crecimiento sostenido de las clases medias, y bien sabemos que cuando un país está conformado en clases medias, es un país mucho más exigente, mucho más crítico, que cuando la clase media es más bien un sector pequeño. Y entonces nos decía que de la mano de esa mayor toma de conciencia sobre sus derechos ciudadanos, de ese mayor acceso a la educación, de ese surgimiento de una generación mucho más informada que en el pasado, se podía estar dando el fenómeno de que, a diferencia de las generaciones anteriores, quienes vimos cómo esa primavera democrática logró prosperar, ha sido una de las primaveras democráticas más exitosas del mundo, ya hace casi 3 décadas de eso, para las nuevas generaciones ya eso no significaba ningún referente, ya que de pronto un abuelo o un padre les dijera, usted tiene que apreciar lo que tiene, porque a mí me tocó vivir en dictadura, usted tiene que apreciar lo que tiene, porque cuando yo podía votar solamente tenía una opción de un partido político, usted tiene que apreciar lo que tiene, porque antes ni imaginarnos la protesta colectiva, porque nos reprimían, ya eso a la gente no le decía nada. Y creo que la gente estaba, más bien, empezando a exigirle a la democracia, era que además resolviese los problemas de la gente. Es decir, que no solamente nos dijese que había sufragio, que había elecciones, que se organizaba, sino que además la democracia tenía que responder, tenía que solucionar, tenía que efectivamente, de alguna manera, enfrentar un conjunto cada vez más diverso y complejo de las demandas ciudadanas. Y podía ser que efectivamente parte de eso sea lo que nos ocurra en América Latina. Si vemos cómo se comporta, digamos, los niveles están muy mal, ese gráfico, me van a disculpar, casi no se lee. Abajo tenemos 2 líneas rojas, una más clara y una más oscura. La más clara tiene que ver con el índice de satisfacción con la democracia que ha venido midiendo en el barómetro por varios años, y el de arriba tiene que ver con el comportamiento del Producto Interno Bruto per cápita, que nos dice más o menos de cómo van las economías de nuestra región. Y podemos ver que hay, en términos generales, una gran coincidencia. Cuando la economía tiende a responder mejor, los ciudadanos tienden a estar mejor con sus democracias y sus instituciones, y lo contrario, cuando las economías no responden bien, las expectativas y la desafección hacia las instituciones políticas tienden a crecer. Suena muy lógico, ¿no es cierto? Suena muy lógico. Entonces resulta, y aquí ustedes me van a permitir recurrir a una figura de uno de mis autores preferidos, un gran ensayista, un novelista mexicano, que tuvo México y que tuvo la humanidad entera, que fue Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, con ocasión del bicentenario, del quinto centenario del Encuentro de Culturas, publicó un gran ensayo que se llama El Espejo Enterrado, quizás algunos de ustedes lo conocen y lo han leído. Y Carlos Fuentes dibuja en ese ensayo la imagen que para mí ha sido la más quizás certera sobre lo que ha significado la evolución económica, no solamente económica, también social, política, el desarrollo de América Latina. Carlos Fuentes decía lo siguiente, que había en México, en Ciudad de México, en uno de los parajes por donde él transitaba casi todos los días, un edificio, y que le llamaba la atención de ese edificio, que era una construcción que nunca se terminaba. Era un edificio que permanentemente estaba en construcción, pero no se trata de esa construcción permanente que a veces vemos para mejorar, para ampliar, para modernizar, sino que simple y sencillamente no terminaban de construirlo. Era una imagen más bien decadente, de acuerdo a la narrativa de Carlos Fuentes. Y entonces, Carlos Fuentes dice, esa es la mejor imagen de la América Latina. Un negocio inacabado. Una especie de continente lleno de luces, pero
ya sabemos que Argentina ha tenido posteriormente muchos altos y bajos en su desarrollo económico y ha tenido unos escenarios todavía muy recientes de grandes presiones en contra de sus ciudadanos. El otro caso es Venezuela, quizás el caso que nos resulte más cercano, porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando en las noticias. Venezuela, en la década de los 50 hasta 60, llegó a tener un PIB per cápita parecido al de Alemania, al de Inglaterra, al de varios países nórdicos, en algunos casos más altos que algunos de estos países. Y hoy tenemos a Venezuela, que cada vez que se habla de ese país, es imposible no darle connotaciones casi de las peores economías de algunos países africanos. Estamos hablando de que un país que llegó a ser de los más ricos del mundo, hoy se encuentra en una crisis humanitaria. Entonces yo creo que, efectivamente, tal y como Carlos Fuentes lo recordaba en ese ensayo, América parece nunca terminar sus tareas. Vean ustedes que venimos de unos escenarios muy cercanos también, cuando a inicios de la presente, inicios de la primera década del presente siglo, entre el año más o menos 2000, 2000 y pico, 2003 a 2008, 2010, América Latina creció a unas tasas impresionantes. Fueron los países de los países que más crecieron, como algunos países asiáticos. Mientras que en los grandes mercados de Europa y de Norteamérica teníamos unas crisis económicas muy fuertes. No solamente logramos crecer, sino que logramos, a raíz de ese crecimiento, usar mejor los recursos públicos, generar transferencias, disminuimos pobreza como nunca antes. Por primera vez la clase media se convirtió en el principal sector social, ya no los pobres. Pero además también fue una época de relativa estabilidad política. Vaya, cuando creíamos que ya estábamos a punto, una vez más, de culminar esas tareas inacabadas del desarrollo, que estábamos a punto de atravesar el umbral del desarrollo, vinieron otra vez la época de vacas flacas. A mí no se me olvida, y déjenme también darles una anécdota, y soy muy dada a contar anécdotas, pero me parece que a veces se me impide cambiar lo que quiero decir. No se me va a olvidar una cumbre que tuvimos con nuestros pares europeos, los presidentes de América Latina, con presidentes y primeros ministros de Europa. Llegamos a Europa en el año 2010, cuando ya esa sombra devastadora de la crisis financiera en Estados Unidos estaba haciendo los desastres que ya conocemos. Y ya se acercaba a Europa, ya se sabía que ahí también la crisis iba a llegar. Y estaban los colegas de Europa de este lado de la mesa y estábamos los de América Latina de este lado de la mesa. Y vaya, cuando a uno lo reciben en la casa ajena, uno, obviamente, es muy cortés con tu anfitrión, ¿no es cierto? Si lo puede, le llevan flores o algo. Y además nuestros anfitriones estaban empezando a transitar por uno de los periodos más duros por los que ha transitado Europa. Ah, pues, mis amigos, mis colegas de América Latina, en lugar de ser un poquito más que humildes, ¿verdad?, un poquito más recatados, llegaron a hacer alarde de lo que estaba pasando en América Latina, pero prácticamente a pretender dictar cátedra, porque en términos de ellos, varios países de la América Latina estaban demostrándole al mundo cómo hacer las cosas bien. Y que ya no había vuelta atrás, que América Latina iba a convertirse en una de las regiones más dinámicas, con mayor justicia social, más estable del planeta. Bueno, algunos todavía se deben estar moviendo la lengua, porque llegamos a los años 2012, 2013, y vean ustedes lo que volvió a pasar en nuestra región. Tasas de crecimiento negativas en algunos países, en algunos
estamos esperando los datos rezagados de cómo eso impactó otra vez en la pobreza. Y vaya, estamos viendo además mucha, pero muchísima inquietud y protesta social justificada en las calles de las ciudades latinoamericanas. Pero no solamente estos temas del desempeño de las instituciones, no solamente nuestra incapacidad para sostener los esfuerzos, para poder garantizar que las economías sigan creciendo, para poder garantizar que sigamos de manera sistemática reduciendo pobreza, para poder mejorar los estándares de calidad de la democracia, entender que la democracia no es solamente el ejercicio del sufragio, sino que además en estos últimos años se ha sumado un elemento adicional, que es el tema de la corrupción. De acuerdo a uno de los encuestas del Latinobarómetro, casi todos los países de la América Latina, los dos problemas que compiten con la economía son, que preocupan a los ciudadanos, son la violencia y la corrupción. ¿Cómo no? Por supuesto que cómo no. Cuando vemos esa gran transnacional de la corrupción, que fue Odebrecht, repartiendo 800 millones de dólares entre políticos latinoamericanos. Y déjenme decirles una cosa. Ahí, además, no había distinción ideológica. Ustedes se acordarán de algunas de las cumbres latinoamericanas en donde se polarizaba el discurso. ¿Se acuerdan? Hasta cuando Rey tuvo que decirle a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Se acuerdan? Hubo varias de esas. Después de esas cosas, los presidentes decidieron que ya no se transmitían para que los ciudadanos no vieran esas vergüenzas que pasaban. Entonces, muchas de esas conversaciones tenían lugar en espacios privados. Bueno, esa polarización ideológica, perdone que le diga, no era más que una fachada. Por debajo, presidentes de izquierda y de derecha estaban haciendo negocios con la misma transnacional. De manera que ese tema de la corrupción ha generado, con justa razón, una enorme indignación en muchos de los ciudadanos, y es un tema que se ha venido a unir a esas carencias de nuestras democracias de poder dar respuestas sostenidas a los problemas más complicados que tenemos todavía que resolver. Y es que cuando vemos cuáles son algunos de esos retos, empezamos a tomar clara conciencia de la dificultad del tema, de la dificultad de liderar, de la dificultad de tomar decisiones, ¿no? Si no es que se trata simplemente de poner el nombre de uno en una papeleta, que voten por uno, ¿verdad? Y decir, voy a bajar la pobreza, voy a hacer crecer la economía, y luego, vaya, reconocer que las cosas que dijiste no eran tan fáciles como las pensabas. Bueno, porque resulta que los retos que tenemos en nuestra agenda de desarrollo pendiente son los retos más complejos y más estructurales. Son los retos que otras sociedades, habiéndolos superado, sí consiguieron cruzar el umbral del desarrollo. Sociedades que, aun cuando enfrenten algunas crisis coyunturales, logran volver a retomar la agenda del desarrollo. Ya tenemos ejemplos. En los países asiáticos sufrieron una crisis que los empobreció mucho más que la crisis latinoamericana reciente, la famosa crisis asiática de los años 90. Y tenemos los casos de los países europeos que apenas se levantan de esa noche negra y prolongada de la crisis que padecieron. Me refiero al reto de la competitividad, al reto de la equidad y al reto de la gobernabilidad. Porque vaya, si queremos tener un desarrollo económico sostenido, no podemos seguir, amigas y amigos, dependiendo del precio de las materias primas. No podemos seguir dependiendo de si China crece o no crece para que nos compre. No deberíamos seguir dependiendo de si encontramos una olla de cimiento de petróleo o gas. Y muchísimo menos deberíamos depender de abaratar nuestra mano de obra para que vengan inversionistas a nuestro país y no se vayan para otro lado. Cuando hablo de competitividad, estamos hablando de cómo hacer que cada cosa que en nuestros países producimos se le pueda agregar cada vez más valor y más valor. De manera que seamos los campeones de la producción. ¿Y cómo conseguimos eso? Invirtiendo en educación, en formación de la gente. ¿Cómo?
¿Cómo conseguimos eso? Se invirtiendo en el desarrollo científico, tecnológico, en las transferencias que tienen que haber entre empresas. ¿Cómo conseguimos eso? Estimulando mucho más los encadenamientos y las micro y pequeñas empresas. Todo eso, que es lo complejo, es la gran tarea que América Latina tiene pendiente para sostener su crecimiento económico. No podemos seguir dependiendo, insisto, de que simplemente los precios de las materias primas y de los commodities nos beneficien. Cuando hablamos de equidad, lo mismo. Pretendimos atacar la pobreza transfiriendo recursos, lo cual ya por sí está bien. Es mejor que los recursos se repartan a que se los esforcen los políticos, o los familiares de los políticos, o los empresarios que dicen que hacen ahorro y no más. Bueno, hubo recursos y se repartieron entre la gente pobre. Pero bien sabemos que eso en sí mismo no saca de la pobreza, si no va acompañado de todo lo que es capacitación para la empleabilidad, para el acceso al mercado laboral, para obligarlos a romper el círculo vicioso de que los papás no estudiaron y los hijos tampoco. Es algo mucho más complejo si no combatimos los temas, que es uno de los males endémicos de América Latina, que es la profunda y regresiva distribución de los ingresos. Esos son los temas ligados a la equidad y también son los temas más complejos y más difíciles de definir. Y finalmente, el tema de la gobernabilidad democrática, que es el que nos recuerda, efectivamente, que la democracia es mucho más que organizar buenas elecciones. Déjenme decirles que parte, así como estuve en Estados Unidos, he estado en muchas elecciones, procesos electorales de países de América Latina. Y hemos mejorado, ¿cuánto hemos mejorado? Sin lugar a dudas, en materia electoral. Quizás hoy no es un buen día para hablar de eso, porque Honduras se encuentra en medio de grandes cuestionamientos. Pero en su mayoría, los países han hecho su tarea. Órganos electorales con bastante independencia, padrones electorales muy depurados, acceso al voto, sistemas más competitivos, mayores opciones de dónde escoger, mayor acceso a los recursos del financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que la democracia es mucho más que eso. Si a través de los votos se están eligiendo a los modernos autócratas, entonces, ¿qué pasa un día después de las elecciones? ¿Vamos a respetar el Estado de Derecho? ¿Vamos a respetar a la oposición política y a los disidentes? ¿Vamos a respetar la libertad de expresión y que cada periodista nos critique y nos interrogue sin perseguirlos, cerrar el periódico o censurarles? Esos son los temas todavía pendientes en nuestra región para poder hablar de una verdadera gobernabilidad democrática. Pero para enfrentar esos temas, se requieren características particulares. Ya ustedes tal vez van agarrando y era un poco lo que quería, y perdonen que me haya alargado tanto un poco para darle las dimensiones de los retos también del liderazgo. Porque esas cosas que les mencioné anteriormente no van a pasar porque sí. Hay que tomar decisiones, hay que avanzar programas, hay que sostenerlos en el tiempo, hay que comprarse pleitos. Y en política, a veces es muy feo comprarse pleitos, porque lo primero que te castiga son las encuestas, ¿no? Pero a veces hay que comprarse pleitos. Como el padre o la madre que de pronto le dice, muchacho, el proceso de formación no es lo que te conviene, por más pataletas que le hagan a uno, ¿no? Pues cuando hablamos entonces de enfrentar esos desafíos, empezamos a movernos hacia las reflexiones sobre la calidad del liderazgo. ¿Cuál es la calidad de ese liderazgo? Que además pretendemos tenerlo en democracia, que por supuesto no estamos hablando de un liderazgo en un país como Rusia, un país como Turquía, un país como Venezuela, en donde ahí es muy fácil gobernar, porque no tenés oposición, porque no tenés que preocuparte por los medios. Si hay algo difícil del liderazgo en democracia, es comprender que los medios cuentan tanto o más que los fines. Es decir, que un gobernante, por más que quiera resolver un problema, no lo puede hacer a como le da la gana. Tiene que respetar leyes, constituciones, tienes que rendir cuentas y tienes que hacerlo correctamente, con ética, porque hay escrutinio público, ¿no? Pero más allá de esas limitaciones, de esas restricciones que tiene el ejercicio del liderazgo en democracia, hay características que son
son fundamentales, esenciales. Y aunque la lista, digamos, de las características positivas son varias, pretendo trabajarlas un poquito más adelante, quisiera enfatizar en lo que yo considero son las tres características más negativas del liderazgo, que ha caracterizado de manera a veces predominante, demasiado predominante, no todos, pero a muchos de los líderes de América Latina, y que ahora pareciera, como les decía antes, estarse exportando por otros países del mundo, llegando hasta aquellas democracias en donde habría resultado casi que impensable en el pasado. Este concepto yo lo tomé de unos psicólogos de la Universidad de Columbia que trabajan el tema de lo que ellos llaman la triada oscura de la personalidad, es un concepto muy viejo. Para hablar de la triada oscura del liderazgo latinoamericano, y tiene que ver con estos tres conceptos: el inmediatismo, el clientelismo y el populismo. Cuando hablo del inmediatismo, hablo de ese rasgo tan asentado, tan negativo, en nuestros liderazgos, de creer que todo se agota en el corto plazo. Y que, en consecuencia, mi compromiso es con aquello que yo puedo mostrar, enseñar, hacer el arte de recoger los frutos de en el corto plazo. Esa gran incapacidad de mirar el largo plazo, esa gran incapacidad de visión estratégica, esa gran debilidad de nuestro sistema de planificación. Una de las conversaciones que a mí más me marcó, hago la excepción de que es un liderazgo no democrático, pero que por lo menos en esta área de las visiones de largo plazo podríamos aprender un poco de ellos. Una de las conversaciones que a mí más me marcó fue las que yo tuve con el presidente de China, el actual presidente de China, pero también con el presidente de Corea del Sur, que ahí sí tiene una democracia que va, digamos, evolucionando. Cuando uno se sienta a conversar con esos presidentes, uno está escuchando a alguien que está hablando de cómo lo que está haciendo hoy va a repercutir 50, 100 y más años adelante. Todo está inevitablemente encadenado a lo que va a pasar muchísimos años adelante. Cuando uno se sienta con un político latinoamericano, no pasa de su periodo presidencial. ¿Cómo les agobia el sacar aquello que les va a permitir simplemente ganar la próxima elección? Con la gravedad de que uno de mis grandes maestros en la política, que no fue un político, sino un ingeniero, me enseñó que el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo. Porque todo lo que queramos conseguir hacia adelante, o que queramos dejar de conseguir, tiene que ver con lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Entonces, ahí tenemos ese gran reto, ese gran desafío. Por eso nos cuesta tanto abordar esos temas estructurales de nuestro desarrollo, porque requieren visión, requieren planificación y requieren constancia. El otro tema es el clientelismo. El clientelismo es el que ha parido en gran parte la corrupción en nuestros países. Porque obviamente cuando hablamos de corrupción estamos hablando exclusivamente de corrupción política. Si el político es corrupto, es porque hay un entorno que también lo propicia, ¿verdad? Y el clientelismo tiene que ver con esa parte tan horrible de la política, que es la parte transaccional. ¿Ok? Yo necesito tu voto, entonces te voy a regalar, si es una persona de escasos recursos, unos sacos de cemento, unas latas de zinc para que termine en la casa, una bequita para el hijo, ¿verdad? Un bono alimentario para la mujer jefa de hogar, y a cambio, usted me da el voto. Ese es el arreglo transaccional con quienes votan. Y luego está el arreglo transaccional con quienes financian las campañas, con los empresarios. Vos me financias mi campaña, y cuando yo llego al gobierno, te devuelvo con creces esa inversión. Eso es el clientelismo, que yo siento que en América Latina tenemos una gran oportunidad de revertirlo, de darle un golpe fuerte, y ojalá bastante definitivo, por dos razones. Primero, porque de verdad tenemos un sector de clase media muy consciente de los problemas y capaz de indignarse, o capaz
de movilización. Si seguimos de verdad apostando a esas fuertes clases medias, esa clase media no se deja manipular por el clientelismo, no es tan sencillo. Son precisamente los sectores más pobres, esos que están ahí, ese reducto de pobres, los que son utilizados generalmente como clientela político-electoral. Y lo otro es porque Odebrecht nos está dando esa gran oportunidad de mandar un mensaje también a los empresarios. Así no se hace negocios. Así es muy fácil ser exitoso en los negocios. Y la buena noticia por los temas de corrupción y de Odebrecht es que el sistema está en varios países respondiendo. Se le está poniendo la cara al corrupto. Se le está llevando a los tribunales. Y si logramos que por primera vez no haya impunidad a esos niveles, creo que va a haber un efecto muy aleccionador en favor, digamos, de la realidad del liderazgo que requerimos en la región. Y finalmente, el populismo. El populismo, pues, no es más que apostar al discurso más simple, más reducido, para convencer a la gente. Es explotar los miedos, los temores. Es decir, el mundo está hecho blanco y negro. Ustedes se ponen del lado mío, que es el bueno, y todos los demás son los malos. A veces simplemente hablarle a la gente de sus propios temores. En el fondo es un gran desprecio por la calidad de la ciudadanía. Es creer que la gente de verdad es tonta y manipulable. Desgraciadamente los hay. Y a veces hay circunstancias que los llevan a eso. De desesperación, de lo que sea. Aquí la única manera de revertir eso es con calidad de ciudadanía. Y ya para ir terminando, en el fondo, a mí me parece que, si bien hemos tenido grandes desafíos en la región, tenemos todas esas tareas pendientes que son muy complejas de avanzarlas. Hemos tenido liderazgos que no necesariamente se han caracterizado por sus bondades. Como les decía, me parece que estamos en un momento en que podríamos pasar de esa triada oscura del liderazgo a liderazgos mucho más virtuosos. Esos círculos virtuosos que se van alimentando a sí mismos, al punto que llega un momento en que uno dice, ¿cuándo ocurrió este cambio? Un cambio que ya difícilmente se puede devolver, en donde predomine la visión del país que queremos, en donde haya efectivamente ese ejercicio de planificar las tareas del desarrollo, en donde además estemos obligados a rendir cuentas, a actuar con transparencia, pero por sobre todo, en donde entendamos que si algo puede, digamos, dinamizar ese círculo virtuoso es la participación ciudadana. Una participación ciudadana entendida como eso que ocurre más allá del día que vamos a votar. Y que ya de por sí votar es importante. Y que ya de por sí, como les dije a mis estudiantes de Georgetown, los que ustedes creían que no iban a votar, salieron a votar. Y ustedes no fueron a votar y ahí tienen el resultado. Si no tomamos las decisiones por nosotros mismos, otros las van a tomar por nosotros. Y luego, ¿de qué nos vale llorar? ¿De qué nos vale quejarnos? Hay que aguantarse. Hay que apencar con eso que está ahí. Pero también entendiendo de que cada vez más, precisamente en nombre de ese crecimiento de la preocupación de los ciudadanos por lo que está aconteciendo, de esa crítica que tiende a crecer, de esa mayor información a la que ustedes tienen acceso, de esas mayores expectativas que tienen con respecto a sus políticos, a sus gobiernos. Es precisamente en nombre de eso que también tenemos que comprender que nuestra participación tiene que ir más allá del voto y que además nunca podemos sustituirla por la quejadera en redes sociales, ¿verdad? Que por lo demás es muy fácil protestar por redes sociales, es muy cómodo, cuando además somos los privilegiados de la sociedad, ¿verdad? Tampoco pueden ser las manifestaciones episódicas. Estamos de alguna manera padeciendo de burbujas de excitación, gracias precisamente también a las redes sociales. Y entonces de pronto hay una burbuja de excitación y todos, ¿verdad?, somos algo. Pongamos la etiqueta que queramos, todos somos algo. Y una semana después se nos olvidó y no supimos ni cómo terminó la causa contra la muchacha.
ciencias materiales, de la participación, que nos hace comprender aún más qué significa el unir esfuerzos, qué significa trabajar colectivamente, cómo el trabajar colectivamente para conseguir un resultado significa también tolerar al otro que tiene diferencias. En fin, ser ciudadano no es más que aprender a convivir. Y para eso necesitamos ir mucho más allá de ese ejercicio de ciudadanía que nos convoca cada 5, 6 o 4 años según el ciclo electoral, o a la oportunidad que ya de por sí es buena y yo valoro muchísimo en las redes sociales para hacer valer nuestro criterio, sino que tenemos que tener esa posibilidad, esa voluntad de querer incidir en los asuntos públicos. Nunca tampoco como antes, esto que les estoy diciendo ha dejado de ser una utopía. Ya tenemos en este momento experiencias muy concretas, es cierto que casi todas ellas a nivel de gobiernos locales, pero es cuestión de irlas escalando. Ya los ciudadanos pueden convertirse en decisores más permanentes de importantes políticas o programas, ya no solamente el voto, a través de los procesos referenciales, de consultas, algunas de ellas electrónicas. Ya los ciudadanos, si lo quieren, pueden participar del diseño de presupuestos, los presupuestos participativos. Ya los ciudadanos pueden ser fiscalizadores cuando conseguimos que las instituciones públicas reflejen, por ejemplo, todo un proceso de compra y de contratación administrativa, que dicen que aquella calle o aquel aeropuerto hay un montón de coimas detrás. Pero un momentico, vamos a exigir que se ponga eso en línea, vamos a estar en condiciones de estudiar el contrato, de ir corriendo a hacer las denuncias. Todas esas posibilidades ya las tenemos a mano y hay que ejercerlas. Y por eso, para terminar, cierro con un mensaje, pues, de un optimismo un tanto realista. Optimismo porque, en general, yo he sido muy optimista en las distintas cosas que me ha tocado hacer en la vida. Cuando uno ve, además, que lo que pasa con la humanidad en general ha progresado más que echado para atrás en muchos temas. Pero además, todo ese conjunto de condiciones que les mencioné me hacen creer que no solamente América Latina, sino el mundo entero tiene una gran oportunidad de hablar ya no solamente de democracias sufragistas, de hablar de democracias de ciudadanos y ciudadanas, bien formados, bien concientizados de sus derechos, pero también de sus responsabilidades y obligaciones. Y realismo porque al final, cuando ya mis estudiantes estaban en esa primera sesión, que en el fondo fue mucho desahogo, ¿no? Y al final se quejaban de la democracia, en Estados Unidos, y qué sé yo. Y entonces me permití recordarles una famosa frase de Winston Churchill, que dice que sí, que efectivamente la democracia es el peor de los sistemas políticos creados por el hombre, con excepción de todos los demás. Muchas gracias. Agradecemos, maestra, su valiosa intervención en uno de los temas coyunturales de la agenda latinoamericana. A continuación, tenemos un breve espacio para preguntas y respuestas. De acuerdo al tiempo, tomaremos alrededor de 4 a 5 preguntas. Ahora, si las hacen cortitas, y yo doy respuestas cortitas, vamos a poder participar más, así que vamos a ver cómo lo ponen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una de las cuestiones que veo que usted es muy activa es en la cuestión venezolana, que ha como demandado mayor democracia en este país, y ha criticado todo lo que ha venido sucediendo. Sin embargo, pues también muchos compañeros, o también en las redes sociales, cuando vemos estas noticias de que nuestros gobiernos están pidiendo, están criticando a los gobiernos, por ejemplo, de Venezuela, pues nos queda como esa zozobra un poco de la incongruencia. Por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos a Peña Nieto, al ministro de
considera que es necesario en la región, en los liderazgos actuales latinoamericanos, para que este tipo de demandas, que son necesarias porque si no se abandona al ciudadano, sean muchísimo más comprendentes y tengan un mayor efecto para beneficio de la población? ¿Por qué no recogemos las preguntas seguidas? ¿Les parece? Y eso nos va a economizar tiempo. Buenas tardes. Bueno, me gustaría saber cómo es que usted ha aplicado todas estas estrategias que nos ha mencionado a su propio periodo presidencial. ¿A mi propio? Periodo presidencial. ¿Estas elecciones? Sí. Debería haber un suelo costarricense aquí para hacer el balance, pero bueno, como no está, voy a hacer mi versión lo más donde sea posible. Muchas gracias, una buena pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy venezolana y mi pregunta es, ¿qué debería hacer la oposición venezolana para ver un nuevo resurgimiento o hacer un cambio definitivo en todo este gobierno desastroso de Maduro? Gracias. No te entendería en esa pregunta, es que lo fue la música en el libro 10. Sí, ¿qué puede hacer la, me permites, sí, ¿qué puede hacer aquí, la oposición venezolana sí, para atender esto? De acuerdo. Hola, bueno, un compatriota aquí. bueno, tengo dos preguntas. Así como estuvo la experiencia de ver la observación del periodo estadounidense, ¿cómo estuvo la observación de las elecciones venezolanas? Que pues, hubo todo un altercado y pues fueron todas las personas, todos los cuerpos diplomáticos fueron expulsados al final de cuentas. Y también cómo, ¿qué papel desempeña toda la burocracia que ralentiza y detiene todo el proceso de desarrollo del país dentro del reto de la gobernabilidad? Creo que, bueno, aparte es algo que impacta mucho, por lo menos dentro del sistema político de Costa Rica. De acuerdo, es importante. Bueno, ok. Vamos a empezar por lo más, quizás un punto al más, que tiene que ver con el tema de Venezuela. A mí me parece que el mayor reto que tiene la oposición venezolana es tener claro lo que quieren. En realidad, a ellos les ha costado mucho trabajar juntos. Yo creo que gran parte de lo que vemos en Venezuela no es solamente el fortalecimiento de un régimen que fue capaz de hacerlo sobre la base de una serie de condiciones propias, sino que lo hizo precisamente porque la oposición estaba totalmente dividida. Entonces, eso ha sido como una constante. De manera que lo más importante es eso. Desafortunadamente, si estamos en un momento en donde está más dividida que nunca, después de lo que aconteció con las elecciones de alcaldes, algo difícil de concebir de cómo fueron capaces de ir a unas elecciones de alcaldes con un Consejo Nacional Electoral que había sido recientemente cuestionado por quienes habían diseñado los sistemas de control de voto, ¿no? Por fraude. ¿Cómo la oposición aceptó y sin ninguna condición? Obviamente ahí no hubo elección, ahí hubo una mera adjudicación del régimen, de las alcaldías que consideraron darles a un grupo de la oposición. A partir de ahí se profundiza esa división entre la oposición. Hoy tenemos dos sectores de oposición. Uno que sigue siendo la opuesta al proceso de negociación en República Dominicana, que inició este fin de semana pasado, dialogando con el régimen, y un sector que está arreciando a las medidas más fuertes, tipo Luis Almagro en la OEA. Si ustedes me preguntan con cuál me quedo, en el fondo casi que lo necesitamos a los dos. Pero lo que no puede pasar es que volvamos a que solamente sea la primera parte, que solamente sea conceder graciosamente al régimen tiempo en diálogos que no llegan a nada.
creo que lo que está haciendo este otro sector de la oposición, de la mano de Luis Almagro, es un poco eso que llamamos el garrote y la zanahoria. Hay que tener un garrote. Hay que tener un garrote en este caso. Y claro que les está preocupando mucho el que Almagro termine de cerrar las investigaciones que van a ir a dar a la Corte Penal Internacional sobre violaciones graves a los derechos humanos. Porque una vez que algo entra en la Corte Penal Internacional, ya no se negocia. No se le va a decir a los magistrados que saquen esos expedientes. Así que bueno, yo creo que en este momento los dos están cumpliendo un rol, pero sobre todo ese sector disidente que está levantando la voz con una gran lucidez, me parece que es indispensable si queremos seguir generando presión en la mesa de negociación que no están generando quienes están sentados en la mesa. En relación con los temas de cómo canalizar un poco demandas ciudadanas, el tema, voy a tratar la línea de la burocracia, voy a aplicar el tema de las demandas ciudadanas con algunos de los ejemplos en mi gobierno para ilustrar algunas cosas, pero en cuanto a la burocracia, miren, es todo un reto, efectivamente, es todo un reto porque hay un análisis muy interesante, que es un poco lo que ha estado pasando en Estados Unidos, pero es aplicable a algunas de nuestras democracias. En el caso de Costa Rica funciona mucho ese análisis de Francis Fukuyama, es un politólogo, tal vez lo conocen. Él analiza lo que se llama la decadencia de la democracia en América, en Estados Unidos. Y básicamente lo que él dice es que se fue evolucionando en un sistema, digamos, el principio ideal de checks and balances, ¿verdad?, a un sistema en donde hoy lo que se parece es una especie de deadlock, ¿sí?, en donde todo está absolutamente atorado, en donde las decisiones cuestan mucho que avancen. Eso lo vimos por lo menos durante muchos años en los temas de la reforma impositiva, en los temas de la reforma migratoria. Acaba de salir una decisión que pareciera romper esa regla. Pero no solamente la reflexión hacía sobre el proceso político, sino también sobre el proceso de tomar decisiones en la burocracia. Cómo a veces la voluntad política y el deseo de un equipo que entra a gobernar no basta, sino que existen un montón de puntos de veto dentro de la burocracia que generan resistencias al proceso de toma de decisiones. Fukuyama hablaba de que estamos pasando de democracias a vetocracias, ¿verdad?, que es esas democracias en donde empoderamos tanto esos puntos de checks and balances que simple y sencillamente ya la regla de la mayoría que elige un presidente para que tome una decisión no basta. Mi experiencia con ese tema de la burocracia es que hay que quitarle su poder, pero no hay que quitar controles, ¿verdad? Porque tampoco se trata de que el político vuelva a hacer lo que le da la gana. ¿Cómo quitar poder en la burocracia sin quitar controles? Pues volvemos al tema de los ciudadanos, trasladándose a los ciudadanos, incorporando las tecnologías digitales. Porque el poder de los burócratas reside en guardar ese expediente hasta que alguien le ruegue o que le pague, en reacomodar a veces los procesos de decisiones. ¿Y qué poca transparencia tenemos en nuestros aparatos burocráticos? Cuando los gobiernos abiertos que tomamos logran prosperar, Corea del Norte, que parece que tiene el mejor del mundo, en América Latina, Chile lo tiene, yo trabajé con esos dos países para que nos ayudaran, vemos cómo los procesos se resuelven de acuerdo a lo que está establecido. Y podemos rastrearlo, y podemos verlo, y vemos quién es el responsable. Y ese funcionario que es responsable, entonces va a tener que responder si tenemos leyes sobre silencio positivo, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la mejor manera, por lo menos que yo he descubierto, porque no se trata tampoco ahora de, como les digo, de eliminar las burocracias, de quitar la carrera de servicio civil, etcétera, para que los políticos den la poder que les da. Y con el tema de demandas ciudadanas, toda esta efervescencia de los ciudadanos, ahí es donde quiero hablar un poco de mi gobierno. Yo tuve un gobierno muy convulso, me tocó tomar decisiones muy controversiales.
comerciales, algunas ligadas a estos temas que vieron ahí, en aras de buscar más competitividad para mi país, más equidad, por lo menos las intenciones eran esas, ¿no? Algunos las interpretaron mal, y por supuesto los intereses corporativos y sectoriales se movilizaron muy fuertemente, y entonces el gobierno fue intenso. Pero no siempre que la ciudadanía se movilizaba era para enfrentarnos o para paralizarnos algo. Yo tuve mucho éxito en aquello que le dije al costarricense que iba a ser mi prioridad. Cuando a mí me eligieron presidenta, me eligieron porque la gente creía que era la que tenía mejores condiciones para enfrentar un problema de violencia y de criminalidad que padece el país. En escalas relativamente bajas, pero una tendencia creciente. Y entonces salió una percepción de inseguridad terrible. A la gente solo le interesaba hablar de eso, ¿no? Y entonces yo tenía alguna experiencia en la ley. Y me eligieron por eso. Entonces, mi mandato era solucionar eso. Obviamente que hacer muchas cosas más. Bueno, opté por incorporar a la ciudadanía en las políticas de seguridad. Hicimos consulta nacional. Les preguntamos a dónde estaba el problema. ¿Cuáles eran las características? ¿Cuáles eran las vías que consideraban más exitosas? Diseñamos los programas. Instalamos consejos ciudadanos de seguridad ciudadana. Llevamos la policía cerca del ciudadano. La policía tiene que responderle al ciudadano. La policía tiene que estar donde el ciudadano la necesita. Esa es una filosofía de base de cualquier policía. Y entonces conseguimos no solamente un éxito desde el punto de vista de los resultados, sino conseguimos una movilización ciudadana en favor de nuestras políticas y en favor de sus propios intereses. Por otro lado, fuimos un fracaso, por ejemplo, en los temas de infraestructura. Lo hicimos de la manera más tradicional. No convocamos, no consultamos, el costarricense es muy quisquilloso con la protección de la naturaleza, el costarricense, al igual que casi todos los pueblos latinoamericanos, es muy quisquilloso con qué es lo que está detrás de contratos millonarios, y entonces, por hacer las cosas a la manera tradicional, no pudimos avanzar. Protestas, bloqueos, que no me da la gana, que esto, que lo otro. De manera que para mí la clave de verdad está en convocar a los ciudadanos. Ya no podemos gobernar de espalda a los ciudadanos. Particularmente si quienes conforman parte de esa ciudadanía son personas inteligentes, informadas, críticas y con expectativas. Ya no podemos seguirlo haciendo de esa manera. Hay que incorporarlos y, como les digo, los éxitos en aquellas áreas en donde tuvimos éxitos, y podría citarles varias otras, pero el elemento común, ya viendo la distancia que lo hemos analizado, fue ahí a donde le dimos espacio al ciudadano para que cumpliera y jugara un papel protagónico. Ahí logramos éxitos, y ahí a donde marginamos al ciudadano y no lo supimos escuchar, fue un fracaso rotundo. Bueno, no sé si nos da para más o el quien manda aquí, el señor conductor. Dos preguntas. Aquí tal vez tomamos esta última. Ellos planean hacia a largo plazo, ¿cómo puede permear esta idea América Latina? Si América Latina, el liderazgo está en triunfar ahora, en salir, en que su nombre sea del día y no a largo plazo. ¿Cómo podría permearse esa idea en América Latina? ¿Cuál idea? ¿Cuál? La de que se planean las políticas públicas hacia 20, 25 años. Si ustedes se dan cuenta, en realidad, cuando yo hablo de liderazgo, yo estoy hablando de la persona líder. Eso ha sido algo muy parte de nuestra cultura. El líder se materializaba generalmente en un hombre fuerte, ¿no? En una persona que venía a solucionar muchos problemas. Eso ya no pasa, eso no es así. En realidad nunca fue así, pero ahora mucho menos que antes. Estamos hablando de liderazgos colectivos. Y por eso es tan importante cuando en el TEC se insiste tanto, ha sido uno de los énfasis de los últimos años del TEC, de que ya no se trata solamente de formar profesionales exitosos, estamos formando líderes ciudadanos, gente
la formación de nuestros recursos humanos en las aulas, en los colegios, en las escuelas, de aquí a muy poco tiempo, yo estoy segura de que vamos a tener no una sociedad de gente que sigue a ese líder, que es omnipresente, sino que vamos a tener una sociedad de líderes. Y la suma de todos esos buenos criterios, la suma de todas esas acciones, es lo que cambia en la sociedad. En el fondo, la sociedad se transforma por la suma de las acciones individuales de sus ciudadanos. Entonces, esa es la verdadera inversión. Sí, es posible que falte tiempo. Es posible que nos falte nada más una generación. Yo soy muy optimista de esta generación. Ahora trabajo mucho con muchachos universitarios, con la gente joven. Y siento que tienen un gran potencial. Y creo que es ese tipo de liderazgo colectivo, informado, preparado, educado, comprometido, la única respuesta posible. Para América Latina, que por fin es un país. Bueno, yo creo que lo sigo, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera agregarle algo a su presentación, que en mi opinión estuvo muy, muy, muy bien hecha. Un término que no escuché, al menos yo, el término contrato social, o al menos yo no lo escuché, y no soy un experto, porque no he leído a Rousseau todavía, pero al menos no lo escuché. Como yo entiendo contrato social, damas y caballeros, es cuando dos entidades firman un contrato, un papel, implícitamente o explícitamente, ¿no es cierto? Entonces creo que el problema principal aquí en México es que justamente nosotros firmamos y el gobierno firma el contrato social, y nuestra parte en este contrato social es ejercer nuestra democracia, y que ellos, con esa democracia que nosotros les damos, porque la democracia es el poder del pueblo, nosotros les damos el poder, que ellos lo apliquen de la forma correcta, la verdad. Entonces, con esto en mente, quisiera hacer una pregunta a usted. ¿Cree usted apto la reformación del contrato social aquí en América Latina? ¿Sí o no? ¿Por qué y cómo? Muchas gracias. Ok, pero pues, te perdí ahí un pedacito. El contrato social, creo yo que... ¿Usted cree que es apto para América Latina reformar contrato social? Sí, no, ¿por qué y de qué manera? Ok. Importantísimo. ¿Hay otra pregunta? Sí, sí, perdón. Para tener las dos. Participación ciudadana es todos los días, no cada 3 años o cada 6 años en México. Sin embargo, por lo que escucho, aquí tenemos un grave problema en el tema, por ejemplo, en medios. Tenemos uno de los países donde más periodistas son asesinados. Tenemos un problema en la participación social, donde muchos de los activistas, las activistas, sobre todo en el tema de derechos humanos, han sido asesinadas también. Tenemos unas elecciones en el 2018 donde todavía no nos queda claro, partidos de izquierda y de derecha están haciendo coaliciones extraordinariamente anormales, donde tenemos un partido en el poder que tiene grandes gobernadores con robos espectaculares, y no vemos en México cómo van a venir estas próximas elecciones, donde el que gana tiene el 30% o menos del voto del total. ¿Usted cómo ve o qué panorama observa desde el exterior de estas elecciones mexicanas, que a muchos nos tienen aterradas y aterrados, pero que no vemos desde fuera cómo nos están viendo para este próximo proceso electoral? Bueno, empiezo por la tuya y luego termino con la del estudiante. En realidad, yo creo que es muy parecido a ustedes. O sea, el signo es la incertidumbre, es un signo de
países que en 24 meses cambian de gobierno. Habían dos certezas. Chile, y vean que tuvo que ir a segunda ronda, y Honduras, y vean cómo está Honduras. Y yo todavía, hace poco, reunía con algunos de los analistas electorales más connotados, hace más o menos unos 8 meses, decían, lo único que podemos lograr es Chile y Honduras, y ni siquiera eso. Entonces, hay mucha incertidumbre. En realidad, lo que podemos decir es que la ciudadanía, primero, ya no está tan dispuesta a las lealtades partidarias, entonces ya eso no necesariamente es un indicador. Las ciudadanías ya no necesariamente toman las decisiones con tanta antelación. Hay muchas cosas que suceden sobre la marcha que cambian votaciones. Recuerden ustedes el caso de España con aquel acto terrorismo en la estación de Atocha. Recuerden ustedes los temas de la elección de Estados Unidos con el director del FBI saliendo pocas horas. Y así, por el estilo. Hay cantidad de cosas de manera que el ciudadano se está reservando su decisión para las últimas horas. Entonces, eso hace que todas las mediciones de verdad tengan grandes limitaciones. Y luego se ha vuelto muy desconfiado. Se ha vuelto muy desconfiado con los medios de comunicación tradicionales y con los encuestadores. Entonces, no les gusta responder. O responden y juegan con las encuestas, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Yo creo que es una decisión sí importante, muy importante para México. Y tiene toda la obligación de salir, tomar reflexivamente la mejor decisión posible. Partiendo también de esto, digamos, de esta frase con que yo cierro, la democracia no es el mejor de los sistemas políticos, pero no hay ningún otro, no hay para dónde coger. Los políticos, chicos, los políticos no somos ángeles. Tampoco necesariamente somos diablos, aunque uno nos pone cola y cachas. Somos seres humanos, cometemos errores, no somos infalibles. Y entonces, a veces, ese proceso de escoger no va hacia lo más sublime. De pronto parece un líder que inspira mucho, pero si no, por lo menos tomar la decisión de aquello, digamos, de aquel escenario que ustedes consideren es, digamos, el más propicio para los intereses de la nación, ¿verdad? Y yo me niego a creer que no haya un solo candidato en una elección que no tenga algunas condiciones propicias para esa, aun cuando no todas, ¿verdad? Y México, si algo tiene México, es una calidad de recurso humano impresionante, un recurso humano muy calificado en muchos sectores, entre ellos también en la política, pero bueno, habrá que estudiar, analizar, inclusive. Le deseo mucha suerte. Y con el tema del pacto social, no hay la menor duda, de que es algo fundamental, cuando no ocurre como esa figura que recreaste, donde nos sentamos a firmar expresamente un papel, en el fondo ya todos sabemos que si nacemos en una nación, es porque hay un pacto al que hemos adscrito, la pieza más importante es el pacto de la Constitución, ¿no? Yo soy parte de esta sociedad, y hay unas reglas mínimas con principios y valores, y sobre eso gira nuestro pacto como sociedad. A donde yo de alguna manera voy es que es el gran Leviatán, si queremos ver el pacto social de Hobbes, menos el de Rousseau, es el gran Leviatán. Ya no está. Hemos venido empoderando a esa persona que ni siquiera era ciudadana antes, ¿no? Y entonces hay una recomposición de ese pacto social, hay nuevos mecanismos, hay nuevos medios, hay una redefinición, digamos, de las distancias entre el poder. Y entonces eso pasa porque ya no solamente le exijamos a quien es depositario del voto, quien ejerce, digamos, con legitimidad el poder público, ya no solamente pasa porque le exijamos a que cumpla su parte del pacto, o sea, que gobierne como mínimo, con honestidad, ¿verdad?, apegado a las leyes y a la Constitución, y que ojalá
un porcentaje de sus compromisos. Ya no basta. Ya tenemos que comprender que mucho de lo que va a pasar en una sociedad de un país se juega por nuestro propio compromiso entre nosotros mismos. En el fondo, ya no es el pacto entre cada uno de nosotros con el Leviatán, es un pacto también entre la misma ciudadanía. Saber respetarnos, saber comprender las diferencias, la tolerancia a las minorías, a los disidentes. Esas son las grandes discusiones que están teniendo lugar hoy, ¿verdad? Serán muy básicas, pero son las grandes discusiones, por lo menos en Europa. América Latina, afortunadamente, no han llegado esos coletazos de nacionalismo, de racismo, ¿verdad? De condena al inmigrante. Somos más abiertos y tolerantes, por lo menos al diálogo. Esas cosas me parece que son las que redefinen hacia un pacto social en donde los ciudadanos ya no solamente exigen, sino que también tienen compromisos para con sus congéneres y obligaciones. Bueno, pues, ahora sí. Bueno, muchas gracias. A nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, procederemos a dar entrega de un reconocimiento y regalo a la maestra Laura Chinchilla por su participación en este foro. Manera que me dé un regalo que no lo grabe nada más, así que perdón, pero es que cosa más linda, está preciosa.